Gracias, Paula. De la misma manera que los investigadores están levantando su voz en este día, los docentes también, una vez más, lo están haciendo. Y con ellos está nuestra compañera en exteriores, Rosa Arias, a quien le damos los buenos días. A ver, Rosa, si nos estás escuchando. Sí, ella está en el centro. Ahí está, Rosa, ¿cómo estás? Convocada por los docentes de distintos niveles educativos de nuestra ciudad en repudio a lo que ocurrió ayer, a estos hechos de represión de los cuales fueron víctimas docentes en Buenos Aires. En este sentido se ha organizado una especie de radio abierta aquí en la Plaza Central. Estamos con el profesor Guillermo Ayuber, secretario de la Asociación Gremial Docente. Profesor, ¿qué reflexión realiza, qué lectura sobre este hecho? Y creemos que es un paso más que da el gobierno para sostener un conflicto y generar un malo de la película, un diablo que el gobierno busca como una estrategia política para poner a la gente de un lado o del otro lado de la vereda. Es indudable que esa es su intención, nada más que en esa escalada ha llegado a los palos y al gas pimienta. Para una actividad propuesta por Cetera, que era un aula itinerante, simplemente, donde ahí se podían estar charlando y debatiendo todas estas cuestiones de la problemática docente, invitar a los legisladores a participar, como se ha hecho en otras oportunidades. Y eso no era algo que pudiera aducir el gobierno, que estaba o perjudicando directamente a los estudiantes o perjudicando el tránsito de los peatones en ese lugar. Ninguna de esas cosas estaba ocurriendo. Es una alternativa distinta de demostrar nuestra protesta, y sin embargo reprimió con palos y gas alguien que no cumple la ley, que dice que hay que cumplir la ley, pero ellos no cumplen la ley y la jueza le ha dicho que cumple la ley y llame a paritaria nacional. O sea, creemos que es una escalada más en esta búsqueda de generar un culpable de todo lo que está ocurriendo, y bueno, es lamentable. Y frente a esto se organizaron rápidamente para esta movilización y esta actividad de visibilización. Por supuesto, nosotros tenemos conformado un frente gremial docente con la participación de SADOC, UPC y la FUR, que aunque no esté institucionalizado, está en los hechos concretos, y siempre nos van a encontrar unidos. Ante el ataque de afuera nos tenemos que unir más que nunca, y eso es lo que estamos haciendo, porque el problema no es un sector de la educación ni un sector de la docencia, el problema es frente a la docencia, frente a la educación, que este gobierno quiere poner a todos como culpables de la problemática que ellos pueden resolver, y no la quieren resolver porque les interesa el conflicto. Gracias. Bien, ¿no? Es la palabra del profesor Guillermo Ayuber, secretario de la Asociación Gremial Docente. Hablando entonces sobre esta actividad de repudio por los hechos que sucedieron ayer con la represión de docentes en Buenos Aires, reiteramos, se realizó una concentración en la sede de la UPC con la participación de integrantes de ese gremio, también se sumó SADOP, la Asociación Gremial Docente de nuestra universidad, también la Federación Universitaria está participando. Ellos se movilizaron hasta la Plaza Central y ahora están ubicados frente al Banco de la Nación, realizando esta radio abierta, dando a conocer cuál es la preocupación y el reclamo que están realizando los docentes de los distintos niveles educativos del país. Y por último, no es recordar también que en este marco se ha convocado para hoy a las 14:30 a una asamblea de la Asociación Gremial Docente en el campus universitario. Seguramente más adelante vamos a estar confirmando el aula donde se va a estar realizando esta reunión, con el objetivo de definir cuáles serán las acciones que se van a estar desarrollando en los próximos días. Continúan las actividades entonces, hay mucho trabajo por delante. Gracias, Rosa, por esta cobertura. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y ahora les propongo...